¿Qué va, raza? Les habla aquí su camarada Treviño en el canal de ustedes, Rolling Brothers Sur de Texas. De antemano, quiero decirles que ahí lo watchen con el aire porque, como les digo, mi espacio acá de armas, mi cuarto de armas o lo que sea, lo tengo acá afuera al aire libre. Acá donde arreglo mis armas, me gusta hacerlo al aire libre acá. Y pues ahorita han estado feos los aeronazos estos últimos días y pues, ahí se van a oír. De repente se van a oír ruidos medio raros, pero porque está feo el aeronazo de afuera. Y estos lugares, la única vez que se detiene el aire es para cambiar de dirección, realmente parece. Sí, pero como de antemano quiero agradecerle, raza, que los que se han tomado el tiempo de venir a ver aquí el canalito, y para los que están suscribiendo, pues gracias, raza. Y por aquí por abajo está el botón para suscribirse, que no se los olvide, porque viene más material, viene más contenido, otra vez más riflitos viejitos y todas estas cosas. Vamos a estar trabajando más en riflitos viejitos también, porque pues para la raza. Como les digo de los riflitos. Ahorita vamos a dar un repaso breve aquí nomás y luego vamos a ir a echar plomo allá afuera. Bueno, ya de allá vengo ahorita. Pero vamos a ahorita para que miren los resultados. Pero sí vamos a hablar del riflito este. Va a estar medio aburridón ahorita por lo pronto. Porque vamos a hablar de la historia del rifle este, del Remington Rolling Block número 5. Calibre 7 milímetros Mauser. Muchas razas sí los ha visto estos riflitos. Este es el nombre retrocarga viene de estos rifles realmente. Fueron uno de los primeros, un sistema innovador que sacaron los primeros sistemas retrocarga. ¿Por qué? Porque se cargan por la retaguardia, por atrás. Sí, vamos a hablar del rifle, de la historia esta. Pues está medio interesante cómo llegaron a hacer estos rifles, cómo llegaron a participar en los conflictos grandes como la Revolución Mexicana, la Guerra de los Cristeros, en muchos lugares alrededor del mundo, a través del mundo, cómo llegó a participar en tantos conflictos el rifle este. Y por oportunidad, porque realmente este rifle no debería de existir, ¿me entienden? O sea, no debería tener la fama que tiene realmente. Ahorita le explicamos eso de la historia del rifle este. Sí, como les digo, raza, si tienen algún riflito, ahorita nomás vamos a un breve repaso nomás de historia del rifle. Vamos a ver por qué yo recargo para el rifle este. Yo tengo que recargar para el rifle este, para dispararlo, tengo que recargar el 7 milímetros, y a pesar de ser 7x57 Mauser, que existe parque de fábrica, existe munición de fábrica, yo generalmente no recomendaría usar para munición de fábrica en estos rifles, la mera neta. Y ahorita vamos a hablar de eso, por qué no recomiendo munición de fábrica en estos rifles. Un poco más caliente, lo que sea, pero ahorita hablamos más a detalle por qué. Como les digo, raza, ahorita vamos a arrimarnos aquí para ver el riflito este y vamos a echar mentiras del rifle este un poquito. Bueno, aquí lo tenemos aquí en la mesa de operaciones y pues bueno, antes de empezar todo esto, vamos a checar que esté desabastecido el rifle, que no tenga munición. Aquí tenemos acceso a la recámara y pues por eso se llama el rolling block estos rifles, por el sistema giratorio que tiene ahí, rotatorio, giratorio, como quiera decirle uno. Pero ahorita vamos a hablar más en detalle de cómo funciona este aparato aquí adentro, todo el mecanismo ahí adentro. No lo voy a desarmar, en este video no lo voy a desarmar este rifle, pero como les digo, la raza, siempre si tienen algún tipo de pregunta o tienen uno que quieran serviciarlo, quieren trabajarlo, quieran hacerle esto o esté fallando o esto y el otro, no se olviden de contactarme, búsquenme ahí, pongan los comentarios, esto y el otro, traten de contactarme y yo les hago un video, les mando diagramas o lo que sea, como quieran, para trabajar estos riflitos. Pero yo estos sí los trabajo muy bien y todo, no tienen mucha ciencia, no tienen mucho pierde en estos rifles. Ahora sí, vamos a hablar de la historia del riflito este, el Remington Rolling Block número 5, yo le digo número 7, no sé por qué, pero es el número 5, calibre 7x57 milímetros Mauser, que fue calibre estándar de México, de España y de muchos países centro y sudamericanos, y hasta muchos países europeos. El 7x57 Mauser, por lo general se le dice el papá, el abuelo del cartucho moderno realmente, porque fue uno de los primeros cartuchos diseñados por la compañía Mauser. Pero bueno, vamos a hablar del diseño este. El diseño Rolling Block de Remington data desde la Guerra Civil Americana, 1861-1865. Diseñada y creada durante 1864, vio uso limitado en el conflicto, pero su fama no la ganaría en Estados Unidos, sino por su servicio a nivel mundial. El rifle fue fabricado en diversos calibres de la época, como 50-70, 45-70, muchos que lo conocen también, el 43 español, 43 egipcio.
Y también muchos en calibres de percusión anular, como el rimfire, como estilo como el calibre de 22, que pega cuando, o sea, que detona el cartucho cuando pega en el ring. El 12.7 por 42 rimfire y hasta el 8 por 58 danés. También muchos de estos rifles finlandeses, noruegos, suecos, fueron empleados estos rifles en todos estos países y en todos estos calibres. Y fue el principal rifle estándar del ejército español desde 1870 a 1893 en calibre 11.5 por 57R español. Y en Argentina lo empleó en sus varios modelos también. El modelo de caballería, el modelo de infantería en calibre 43 español. Durante la guerra franco-prusiana, Francia compró más de 200.000 rifles Remington para cubrir la escasez de su rifle Chassepot. El sistema Rolling Block es muy fuerte, robusto y con mejoras en la metalurgia. A fines del siglo XX, el rifle fue fabricado en los calibres modernos que venían saliendo, tales como 7x57 Mauser y 8x50R francés, 303 británico, 7.62x54R y muchos más. Si existía un calibre, probablemente fabricaron un rifle en ese calibre. Si menciono un calibre y probablemente hay un rifle que fabricaron en ese calibre. A pesar de que en estos tiempos los gobiernos buscaban rifles repetidores, tales como los Mauser, los Mosin, los Carcanos, los Enfields, estos eran realmente muy caros. Y cuando hablamos de armar de miles de soldados y miles y millones de soldados, grupos de reserva, realmente eso sobrepasaba los presupuestos de defensa en dado país. Allí entraba el Remington. El Remington Rolling Block típicamente era 25% más barato que el Mauser 93 en su época, en su tiempo, lo que supone más rifles para armar guardias nacionales o ejércitos de reserva, y los Mausers para el ejército regular. Cuando estos gobiernos compraron la suficiente cantidad de rifles repetidores, se desecharon de los Rolling Blocks, vendiéndolos como sobrantes, o aquí en Estados Unidos conocidos como surplus. Y muchos gobiernos menos afortunados, con menos dinero, con menos feria, queremos decir, presupuestos más restringidos, menos billuyo, lograron estos rifles de segunda mano baratos para llenar sus arsenales. O simplemente eran necesitados en ese momento por algún conflicto que se peleaba. Y de esa forma, de esa manera, llegaron muchos de estos rifles a México durante la Revolución Mexicana y Centro y Sudamérica, también por varios diversos conflictos que se peleaban en esas épocas. Otros gobiernos compradores originales que los habían comprado originalmente durante las primeras compras de Remington, tales como Francia, los almacenaron en arsenales hasta la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, donde fueron puestos a disposición de grupos de reserva y fuerzas ocupacionales para librar rifles repetidores para el frente de batalla. Ok, aquí lo tenemos, el diagrama perro. Aquí dice, mira, aquí dice viejón, dice que es diagrama perro. Entonces tiene que ser un diagrama bien perro. Son los diagramas que hacemos aquí. Total, así es como funciona, básicamente así es como funciona el rolling block. Cuando está en su posición de disparo, el martillo ha bajado, se acaba de efectuar un disparo aquí, se acaba de detonar aquí. El martillo actúa como si fuera un bloque. Aquí así lo vemos. Tiene un lugar, aquí así, tiene una ranura donde, a ver si lo tenemos aquí, aquí marme. Ahí tenemos el cuadrito este del martillo, entra la ranurita esa, ¡zas! Y el mismo martillo también funciona como un detente para el bloque. El bloque es la pieza giratoria esa, la pieza rotatoria, como mucha raza les dice, que viene siendo este es el bloque giratorio. Entonces el mismo martillo también funciona como un detente ahí, una pieza de seguridad agregada ahí, pero la magia sucede adentro. Cuando está cerrado el bloque, cuando está en su posición de disparo, se le niega el espacio este, a la media lunita esta, el espacio circular este. Cuando el martillo está abajo, está fuera de tiempo aquí, se le niega el espacio a que gire el bloque para que no se abra por accidente. Al momento de disparo con la presión o esto o X cosa, el bloque no se abre. Porque aquí se le niega el escalón este, tiene un escalón aquí abajo, una ranura.
Ok, ahora le jalamos al martillo. Y la media lunita esa le da espacio a que dé vuelta el bloque este. Como quien dice, esta media lunita se alinea con esta, con la jorobita de la, del bloque, y se le da espacio para que pueda pasar el bloque. Entonces, así se aseguran esos rifles. Y ahorita vamos a buscar la otra pieza de información de por qué yo recargo para el rifle. Este es un repaso básico aquí, así. Aquí está la muelle que le da fuerza al martillo para adelante. Pero como les digo, si tienen algún tipo de pregunta de cómo desarmarlo, de cómo trabajarlo y todo este pedo, no le piensen dos veces. Búsquenme, pídanme más información. Yo les hago un video desarmándolo a fondo y le echamos mano al rifle. Eso es lo de menos. Ahora vamos a ver por qué yo recargo para el rifle este. Ok, aquí tenemos otro diagrama perro. Porque, mira, aquí dice, compadre. Dice que es diagrama perro. Entonces tiene que ser un diagrama bien perro. Total. Esta zona que vamos a describir yo por qué yo recargo para estos rifles y por qué yo recomendaría recargar para estos rifles. Aquí tenemos tres diferentes tipos de recámaras de tres diferentes tipos de rifles, tres diferentes familias de rifles 7x57. Los tres van a ser 7x57 milímetros más o menos, pero las recámaras son suficientemente diferentes como para no intercambiar casquillos en forma de recarga. Ahora, aquí tenemos, a mero arriba tenemos los rifles deportivos 7x57, como los Winchester modelo 70, Remington 700, Ruger M77, Hawkeye, y no quiero mencionar todos porque hay muchas cantidad de rifles deportivos que los fabricaron en 7x57 Mauser. Normalmente son, tienen la recámara un poco más apretada, están hechos a especificaciones estandarizadas. ¿Por qué? Porque pues no son rifles de servicio, son rifles deportivos. Se va a utilizar la munición de fábrica. Se va a utilizar munición de fábrica y se sabe una estandarización. Aquí tenemos la recámara de los Mausers. Del 93 español, 95 chileno, 98, todos los 98. El Mauser 1908 brasileño, 1912 chileno, 1910 mexicano, 1916 español, La Coruña, español. Todos estos rifles van a ser de la misma categoría del 98. Típicamente los Mausers tienen, la recámara es un poco más larga, un poco más abierta, por ser rifles de servicio. No se sabe qué tipo de munición se puede encontrar el soldado en el campo de batalla. Entonces por eso son un poco más excesivos las recámaras para acomodar esos cartuchos. Y al final tenemos el Remington Rolling Block número 5. La recámara típicamente son muy amplias, están muy abiertas, es excesivamente generosas. Y típicamente las llanuras y las mesetas empiezan de 10 a 12 milímetros, pasando la garganta. En este son 8 milímetros, pero típicamente, voy a sacar un número de aquí de atrás, un 80% van a ser entre de 10 a 12 milímetros. De donde termina la garganta, a donde empiezan las mesetas, va a haber un espacio de entre 10 a 12 milímetros que no tiene nada, está plano, está liso. Eso es para acomodar balas más largas, porque típicamente la ojiva que se usaba en estos rifles era una ojiva de 173, 175 granos, punta redonda, que parecía una pastillota así grandota. Total. Y no nomás eso, el cuello es excesivamente más grande y los hombros también son excesivamente más grandes. Lo que tenemos aquí es una situación de cabezal excesivo, cabeza excesiva. Por ende, es lo que recomiendo yo recargar para estos cartuchos. ¿Qué significa una situación de cabeza excesivo, de cabezal excesivo? Que al momento de que la aguja golpea, como hay mucho espacio enfrente del cartucho aquí, está muy generoso aquí el espacio, que al momento de golpear el martillo, la aguja va a empujar el cartucho para adelante, para llenar esta cavidad, para llenar el espacio este. Entonces se va a comprimir ahí adentro, va a detonar, va a ser el disparo, la bala va a salir para allá, para que apunta, la ojiva sale para de qué lado, y el casquillo se va a estirar para rellenar la recámara. Se estira de en medio, típicamente se estira de aquí, de este lugar, de en medio. Se rellena acá, pero queda un espacio aquí, y el casquillo tiende a correr para atrás, se estira.
Y el bronce se estira excesivamente al punto de que pueda reventar ahí. Si se trabaja mucho el cartucho, se trabaja mucho el casquillo. Entonces, lo que quiero decir aquí, porque es lo que quiero decir yo aquí, que el cartucho no está hecho a especificación. El cartucho no está hecho a una especificación de la munición de fábrica. Y los dice para cargar sus propios cartuchos no está a la especificación de estos rifles. Entonces, se tiene que seguir una maña para. Se tiene que seguir un proceso para recargar. Hasta para recargar sus propios cartuchos se tiene que recibir. Se tiene que trabajar un sistema un poco diferente a lo que típicamente se recarga para estos, se recarga para estos. Normalmente se le trabaja el puro cuello de estos cartuchos. Se le trabaja lo suficiente para detener la ojiva, para detener la bala. Acá no se toca nada de esto. Entonces el cartucho se expande dentro de la recámara. Ay, COVID-19. Típicamente como se expande de acá de atrás, no queremos tocar nada de esto con la formadora para formarlo de nuevo. Solo se le forma el puro cuello al cartucho. Como les digo, si tienen alguna pregunta o algo de cómo recargar para estos cartuchos y o sea, para este cartucho en particular, así, para estos rifles o lo que sea, háganmelo saber. Háganmelo saber, raza, búsquenme, contáctenme o lo que sea, y yo les tiro esquina para recargar estos cartuchos. Si tienen la manera de recargar su propia munición, su propio parque, ahí nomás échenme un grito y yo les tiro esquina para darles tips y todo lo que me ha funcionado a mí realmente. Y pues ahí está el rifle intacto, no ha explotado, no se ha estirado la recámara ni nada, no le ha pasado nada, el rifle está en prístinas condiciones. Bueno, no diremos prístinas, pero está en buenas condiciones. Pero, o sea, no me he detonado el rifle, no me ha explotado, porque sí, sí, sí sucede, sí pasa. Que llega un punto de que se estira mucho aquí, y mucha raza que hasta lo recarga, los cartuchos, lo recargan. Entonces, cuando los meten a la formadora, el cartucho se estira y le cortan la punta. Le cortan, le cortan, le cortan. Y aquí se va adelgazando lo suficiente como para hacer una ruptura, para reventar aquí. Y pues, ¿para dónde corre el gas? Para la acción y arruina el rifle y probablemente quede. Puede causar heridas a una persona que está ahí. Si dispara sin protección ocular, sin lentes, esto, el otro, sí puede causar heridas y muchas veces graves. Pero como les digo, si tienen algún tipo de pregunta de cómo recargar para el rifle cómo recargar los cartuchos estos, qué métodos empleo yo para recargar el rifle el cartucho échenme un grito y yo les tiro esquina para hacerlo. Porque no, realmente no tiene mucha ciencia, no tiene mucho pedo, como decíamos nosotros acá, y ya recargándolo una vez o dos veces, ya, no, ya es rutinario, es fácil, se siente fácil, es bien fácil. Bueno, y también pues, para sacar esta piececita de información, aquí tenemos un cartucho, este es un cartucho que de prueba que hice nomás para ponérselo al rifle para testeadera nomás, para prueba. Y ahí tiene el doble cuello. Entonces nomás lo único que le trabajo a estos cartuchos es el puro cuellito. Está, mírenlo. Tiene un escalón. Se le trabaja el puro cuello. Eso es lo que tiene de excesivo el cuello de la garganta del rifle. Eso es lo que se expande. Entonces, este es un cartucho con cuello original. Vemos las diferencias. Entonces el cuello de esto se hincha lo suficiente que cuando quiere ponerle bueno, vamos a ver los que disparamos allá. Aquí están. Si los vemos. Cuando quiere recargarlo, tiende a suceder eso. Queda floja la ojiva allá adentro. Entonces, si lo mete al formador. Va a sacar un cartucho estilo como este, pero se está trabajando excesivamente el bronce, se trabaja excesivamente. Si lo trabaja, está hecho especificación, ahí donde está hecho especificación. Este lo puede meter a cualquier recámara, a cualquiera de estas recámaras puede entrar este cartucho, pero no recomendaría hacerlo, trabajarle el cuello, trabajarle los hombros y trabajarle el cuerpo al cartucho cada vez que se recarga, cada vez que se le hace una carga. Porque se trabaja excesivamente, se trabaja el bronce. Entonces yo lo único que hago, le trabajo nomás la puntita del cuello, suficiente para agarrar la bala, para hacerle presión a la bala, a la ojiva.
Y por ende, este casquillo no va a funcionar en la recámara de este ni de este. Si yo lo cargo a este cartucho, lo recargo, lo hago nuevo, no va a funcionar en este y no va a funcionar en este, simplemente porque pues, no va a entrar en la recámara. Está excesivamente grueso aquí el cuello. Entonces, estos cartuchos nomás funcionan en el rolling block número 5. No va a funcionar en ningún otro. Y ahora ahí viene otra bola en curva. Este funciona en este, pero si yo tengo otro Remington Rolling Block, probablemente en la mayoría de las veces, en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los casos, no va a funcionar en otro Rolling Block. Porque pues, las recámaras están por todos lados, están por todas partes, cada recámara es diferente. Ok, ahí les va la pieza informativa. Ahora, un disclaimer, aquí una yo me quito la barra aquí. Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, pero aquí está la carga que uso yo para recargar para mi Remington Rolling Block. Uso una bala de. Uno más. Peleando, o sea. Total, uso una bala de la Sierra, de la Game King, 284, 200, .284, 160 grains. ¿Cuál es la Game King? Es la bala expansiva de la compañía Sierra. 160 grains y uso 34 granos de IMR 4320, Improved Military Rifle 4320. 34 grains es una carga media anémica, es una carga media diluida para el 7 milímetros Mauser. Produce esa carga aquí en particular con ese cañón de 29 pulgadas, va a producir una velocidad de 2200 pies por segundo por ahí. Yo lo he corrido por el cronógrafo 2200, 2220, 2250. Y pues típicamente es la velocidad que van a alcanzar con esa cantidad de pólvora y en el calibre este. Que realmente no son velocidades, ni fuerzas, ni energías de un 7 milímetros Mauser, pero pues en diferencia al rifle este, esto es lo que es, esto es con lo que se puede trabajar realmente, Rosa. Pero como les digo, ahí está la información y esto es con lo que yo trabajo. Y me ha funcionado bien. So, como les digo, no va a tener la fuerza de un 7 milímetros Mauser, va a estar un poquito más diluido y por eso no van a haber explosiones ni nada de ese jalea, va a estar un poquito anémico. Pero ahí quédense en el video y ahorita vamos a echar plomo con él allá al monte. Ahorita, bueno, ya eché plomo, pero ahorita les pongo ahí los resultados. Ahora sí, estamos acá afuera, aquí está gacho el aeronazo y el pedo de los zancudos también, porque ¿verdad? Pues está el chacatal este y no he tenido chance realmente de limpiarlo. Pues ahora sí vamos a dejarle quedar aquí con la retrocarguita del Remington Rolling Block número 7, número 5, en calibre 7 milímetros, 7x57 Mauser. Vamos a dejarle quedar aquí, el platito está como a 60 metros. No más. ¿Quién sabe? Bueno, ahora sí, Rosa, vamos a dejarle quedar. Bueno, ahora sí, ya estamos aquí, ya lo tenemos sentado. Tengo otra cámara ahí abajo, vamos a ver. Que también está jalando y le estoy dando aquí con las unas recargas de 160 granos de la sierra. No deben de estar muy cargadones, muy fuertes. A ver, vamos a ver. Ya le bajé el martillo para agarrar mis lentes porque si estoy cegatón, la mera neta. A ver, vamos a ver. Qué vergüenza desde aquí. Así, déjeme, le dejo caer al círculo negro. Vamos a ver si. A ver si le podemos pegar. Establecemos a ver cómo está pegando y luego y le he tratado de pegarle, tengo unas cuantas cosillas ahí. Vamos a ver.
Mira, sí, aquí tenemos una. Aquí tenemos una cebollita ahí. Vamos a dejarle que haga la cebolla a ver si le podemos pegar. Está feo el aire, bato. La mera neta que sí está feo el aire. Vea, güey. Ahora sí, vamos a ver. Aquí está mero bajona, güey. A ver si. A ver si le podemos pegar. Es que si sí le rea la cebolla, a ver. Parece que sí le saca un susto, la mera neta. Ahora, güey. Güey, ahí está la madre de zancudos, va todo ese tropedo. Voy a meterle tiro, cerrarle. A ver. Oye, pues, no se me lo lleva todo. Ahora sí. Ahí va. Una botella de agua ahí. No es una botella de spray, pero está llena de agua. Está para el lado derecho, déjame ver si le puedo pegar a la wey. Dejaré que era una botella de agua que está ahí. Vamos a dejarle que era el. Vamos a dejarle que era el grupo de nuevo. El grupo, dijo. ¿Cuál grupo, cabrón? Vamos a ver, estamos como te digo, a 60, 65 metros por ahí. Nos vamos, dice la raza. Con este nos vamos. A ver el mugrero que se me ha quedado. Ay, güey.